sector armado, vamos para afuera, la competencia, José José Trigetti. Se cruzó, un se tocaron. Hola, hola, ¿cómo te va? Buenas noches a todos, bienvenidos a Escudería Carburando. Aquí estamos para analizar lo que nos ha dejado un nuevo fin de semana de automovilismo con actividad nacional y también con actividad de argentinos en el exterior. ¿Cómo andamos, Andrés? ¿Qué tal, Leo? Bueno, estuvimos en Buenos Aires con la presentación de Top Race, en este caso el inicio del Gran Prix de Buenos Aires, que es un campeonato dentro del campeonato general. Quinta fecha del campeonato, de a poquito vamos llevando a la mitad y ya fíjate que de 5 carreras, 3 las ganó Rossi. Ganó muy bien, ganó con comodidad. Parecía que tenía un chiquitito más si lo exigía Josito Di Palma, que fue colgadísimo, no lo pudo alcanzar. Una carrera que el principal matiz que tuvo fue la lluvia. A la mañana, a la baja temperatura, y ahí había que esperar si ocurría algo fuera de lo normal. Fíjate que Rossi llevó los 5 puntos de la clasificación, los 30 de la carrera y el punto del récord de vuelta. Arrasó en esta fecha. Realmente. Bueno, 5 carreras corridas, 5 victorias repartidas entre Josito Di Palma y Matías Rossi. Daría la sensación que en la próxima, como viene la tendencia, debería ser para Josito Di Palma. Sí. Las pares son para... las pares son para Josito, las impares son para Matías Rossi. Sí. La próxima es par, la fecha. Después vamos a analizar el campeonato, porque también ahí hay que ver cómo van. Porque no están tan cortado Rossi respecto de Josito, ¿eh? Porque si uno llevaba la superioridad. No, pero no está tan cortado. Pero hay descarte de una fecha, así que... Pero no descartemos tampoco hacia Rossi y al resto de los pilotos. Bueno, Guerra no sé si está para ganar ya. Está cerca, Aldrighetti ahí. Felipo, bueno, de mayor a menor, porque empezó bárbaro la temporada y pareciera que no estaría llegando al resultado que él quería. Bueno, vamos a meternos en el Top 3. En un ratito también vamos a hablar del Turismo Nacional con su fecha en el Oscar Cavallini, la primera victoria en la clase 3 de Santi Mayo. Nos vamos a meter en IndyCar, vamos a repasar un poco lo que ha dejado la participación de Agustín Canapino en Detroit, en las calles de Detroit, una carrera que termina dándole en el resultado menos de lo que podría haber sido para el piloto argentino. Pero nos metemos en el Top Race, seguimiento de una carrera con poco, para mi gusto, para analizar, ¿no? La expectativa de la lluvia, más que nada. Sí. No, en la previa, siempre que llueve, se abre un panorama interesante para el espectáculo en pista, ¿no? Pero después, por lo que terminó siendo la carrera en sí, no fue lo atractiva que por ahí esperábamos. No, porque Josito da la impresión de que estaba al 100% contra un Rossi que parecía que estaba al 100%, pero que tenía un restito. Da la impresión que tiene un restito para definir a su favor, ¿no? Una situación de pista de humedad clara para neumáticos para lluvia. Sí, claramente. Pero que no terminaba de ser una lluvia fuerte, ¿no? Y tampoco terminó de secarse del todo como para que le agregara otro condimento más que podría haberle aportado un extra a lo que terminó siendo el espectáculo. Y para completarlo, largaron con partida con procedimiento de pista húmeda como si fueran principiantes, ¿no? Porque la verdad, más allá de que hay que aplicar el reglamento cuando está lloviendo, pero podrían haber largado, no estaba lloviendo en ese momento. Y ahí está cuando se pasa Felipe, que había sembrado cierta expectativa con la lluvia porque estaba muy cómodo con ese sistema, con el agua, y muy cómodo con la situación de pista mojada. Bueno, lamentablemente se pasó largo, después hablaban del tema de los neumáticos. Se pasa claramente, Filippo, presten atención. A Guerra pasa los cambios con el embrague, los ascendentes, por problemas en el power shift. Recuerden que en estos autos no se aprieta el embrague para pasar los cambios. Por este inconveniente sí, Guerra tuvo que correr así. Se movió el volante, ¿no? Hacia Rossi ahí en zapateo en el frenaje. Le costó mucho trabajo hacia Rossi estar al nivel que él mismo esperaba, ¿no? Tiene 2 pole y no ha podido ganar en la temporada. Sí. Y 4 pole para el equipo, 4 de 5 tiene. Pero bueno, la llegada de Matías Rossi ha marcado una, hasta el momento, diferencia a favor del piloto de Delviso, que acá daba cuenta de un Lucas Guerra que salía mal pisado de la 1, fue a cuidar la cuerda en el frenaje cuando quiso salir sin radio
y puso el pie en el acelerador, patinó, lo pasa Rossi y atrás lo pasa Josito y Palma. Y así se veía a bordo de los autos. Mirá, Josito. Al momento de aplicar potencia, le hace perder velocidad, lo pasa primero Rossi, después se toma la precaución en el frenaje de la confitería y con mayor velocidad por afuera lo supera Josito Di Palma. Sí, y ahora vemos cómo empieza la persecución. Bueno, ahí va Aldrighetti detrás de Guerra tratando de aprovechar esa situación. Y la persecución que comienza, decía Rossi, sobre Aldrighetti, que va a tener la única maniobra que es esta, incidente importante que tuvimos en la carrera, que tampoco cambió mucho porque si bien estaba en estudio la maniobra durante la carrera, después, bueno, lo pasó Aldrighetti hacia Rossi y no hubo sanción. El lugar más difícil quizá para intentar el sobrepaso, pista angosta, resbaladiza. Mira a bordo. Rossi llega a poner la trompa. El apex de la curva, después lo vamos a charlar con Franco bien, pero el apex de la curva está donde se produce el toque, pero ya el auto de Rossi estaba metido. Ahí lo vemos a bordo de Aldrighetti, que cuando quiere volver a un lugar donde se había pasado, pero sí haciendo el radio ideal, bueno, ya estaba el auto puesto, decía Rossi, y se produce el toque, un toque, hasta incluso para debatirlo un poco, ¿no? Para mí, amigo Franco Vivian, no estamos tan de acuerdo en esto, pero en un ratito lo va a analizar Vivian, que tenemos mucho para analizar, de indicar y demás. Bueno, se pasa Josito y Palma en pleno ataque a Rossi, ¿no? No tenía para más, estaba ya al límite, iban récord de vuelta, porque estaba mejorando la pista, pero le costaba muchísimo más a Josito estar en el récord de vuelta que a un Rossi que iba, parecía cómodo, hasta incluso con las cámaras a bordo. Antes veíamos cómo Michelup peleaba con Bonin. Y ahí tenemos el regreso a la posición original de Aldrighetti sobre Rossi, que lo pasa en la recta principal y ahí es como que queda todo como estaba antes, ¿no? Yo creo que por eso no hubo sanción. Sí, es buena la maniobra de Aldrighetti, el intento de Aldrighetti para superarlo a Rossi. Rossi aguanta bien la posición, pero después en el frenaje de la confitería se pasa un poquito Rossi y ahí encuentra Aldrighetti la posibilidad de recuperar una posición que por aquel toque lo había perdido. Bueno, la parte final de la carrera parecía que se secaba, que Josito venía más rápido, pero después el despiste de Josito y Palma termina sentenciando lo que fue una nueva victoria para Matías Rossi. Fíjate con qué diferencia, ¿no? Porque parecía que en un momento se podía acercar, nunca menos de un segundo dos, un segundo uno, nunca. Siempre ahí y después, bueno, ya cuando se despistó Josito, ya comentaba. El festejo del Lincoln Motorsport, dominando en este inicio de temporada, la próxima fecha. Ahí el saludo de Josito a Matías Rossi. Buenos Aires. Claro, corrieron en el 6 y la próxima en el 7. Ah, sí. No, lo que quiero decir es que la próxima fecha será mitad de campeonato. Claro. Bueno, le damos la bienvenida a Franco Emilio. ¿Cómo andamos, Franco? ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Quiero debatir esta cortito, ¿no? Porque fue la única incidencia de la carrera. Pero este toque de Aldrighetti y Rossi. Mira, yo no veo mucho para analizarlo, por eso no lo traje. Se pasa a Aldrighetti del radio de giro ideal, pero también cuando vuelve Marcelo suelta presión al freno para tomar esa decisión de ventaja. Ahí está soltando la presión de freno. Si hubiese sido un auto de tracción delantera no pasaba absolutamente nada. Si lo agarraba un metro más adelante de la puerta para adelante y no justo detrás del baricentro no lo hubiese girado. Lo giró y después, como dice bien Andrés, se acomodaron las cosas por su propio peso, digamos, después. Por eso no pasó nada, digamos, porque terminan cediéndose las posiciones uno con otro y termina sin pasar nada. Pero si la separamos y la analizamos técnicamente, ¿es una maniobra de qué tipo y amerita sanción una maniobra de ese estilo? Para mí no, es una maniobra de carrera, porque tanto si Aldrighetti no se pasa del apex como se pasó ahí, no hubiese sucedido. Si Marcelo no quita presión al freno para poder ganar y adelantar al apex, tampoco hubiese sucedido. Entonces, me parece una maniobra de carrera. Viste que después del toque, Rossi parece que va despacito esperando a ver qué hace el auto de Aldrighetti. Como entra en trompo, ahí pierde tiempo y dice, no lo espero. Porque si no, lo esperaba.
Sí, pero no lo ve nunca tampoco, me parece, Aldrighetti, ¿no? Si no lo hubiese visto, por ahí se abría para... Pero tiene que volver también Aldrighetti, claro. Digamos. O sea, ¿se pasa? Es claro que se pasa. Y también es claro que Marcelo suelta la presión al freno para poder ganar a la... y evitar ir a la tangente y apoyarse en el auto de él. Te digo, un metro más adelante, quizá no pasaba nada. Se apoyaban y salían para él. Con tanta mala suerte, son tracción delantera. Estaba lloviendo, estaba húmeda la pista, se giró. Bueno, parece un mano a mano de acá hasta el final, sí, con Josito y Rossi. Me parece que el campeonato, más allá de que se pueda llegar a sumar o no, si a Rossi, claramente lo vamos a tener estos dos pilotos peleando por el campeonato. Defectos y virtudes, ¿cuáles les ves? Después lo vamos a analizar nosotros, pero hablaron los pilotos respecto de sus fortalezas y debilidades en lo que será un gran mano a mano en este Top Race 2024. Lo veo muy bien. Naturalmente, Josito es el campeón actual. Sobre todo aparece muy firme acá en Buenos Aires. Aparece con un potencial muy, muy rápido, digamos. Siempre es el piloto a batir desde los entrenamientos. Así que sin duda que acá en Buenos Aires están un escalón arriba del resto. Nada, Matías, sabemos que es un piloto muy completo. Completo, cuando digo completo, no falla. El tipo donde tiene el auto hace lo que hizo, al igual que nosotros. Y eso nos hace, bueno, estar al 100% a tope en todo sentido, en lo de la parte técnica, en cuanto a equipo, mecánico, piloto. También están en un gran equipo, así que creo que va a ser un año muy interesante para los dos. Hay que encontrar la manera de estar, por lo menos acá, rápidos como él. En otras pistas creo que hemos estado un poco mejor, pero acá está muy firme. Estamos parejos, ganamos dos carreras cada uno, y la que no ganó uno, el otro salió segundo, digamos. Está muy parejo, creo que... El que no pega primero, digamos, pierde, digamos. Venimos pegando una y una. No hay que fallar, no hay que perder puntos. Como te digo, Matías es un piloto muy completo, muy experimentado. Sabe cuándo tiene que poner todo y cuándo no. Y nosotros también, así que lo vamos a pelear. ¿Imaginás un mano a mano hasta el final? ¿Cómo ves lo que resta del torneo? Sí, no hay que olvidarse de nadie. Hoy está muy apretado. Estamos en 11 puntos los tres. Con Marcelo Ciarrochi también, Aldrighetti. No, falta mucho, pero creo que hay que esperar. Y creo que hace bien Rossi en no descartar ni a Aldrighetti, ni a Ciarrochi. Y por qué no también pensar en que, faltando más de medio campeonato, pueda sumarse algún otro más, como puede ser Guerra, ¿no? Sí, que Ciarrochi tiene que ganar este año. Uno no piensa que no va a ganar. A mí me da la impresión que Josito, en el momento de la definición, tiene un buen equipo, como lo tiene Rossi. Están muy, muy parejos, pero no tiene un Ciarrochi en pista. Y Rossi lo tiene. Y Ciarrochi va a estar ahí metido como cuña. Josito va a correr, entre comillas, si quiere, un poco solo para definir el campeonato, para defender el campeonato que tiene. Una cuestión que hoy decía Matías Rossi en Carburando Radio, que también va a definir un poco la historia, es, porque después se repartirán victorias o no, es los puntos del sprint. Esos puntos pueden llegar a cambiar la cuestión, porque son los que se penalizan y es quien tiene más virtud en poder avanzar posiciones. Tengo más suerte a veces, depende de la carrera, la pista, la situación. Incluso, te digo, en el campeonato, si analizás, como tiene descarte de una fecha, hasta en el descarte están iguales, porque los dos descartaron, ya tienen su fecha de descarte. Una que tiene dos puntos y otra tres, que fue al principio, te acordás que Josito ni apareció en la primera y Rossi desapareció en la segunda. Así que está en eso. Bueno, nos vamos a ir a la pausa con un informe. Creo que nos vamos a la pausa, ¿no? No nos vamos a la pausa, pero la pregunta como para instalar el tema. Bueno, yo estaba medio apurado ya. La pregunta para instalar el tema. ¿Cuán difícil es encontrar las presiones de los neumáticos o el ideal de las presiones de neumático y cuánto varía el comportamiento y el rendimiento de un auto de acuerdo a las presiones de las gomas? Es muy difícil porque una cosa es la presión del neumático para una vuelta rápida y otra cosa es la presión del neumático para un stint de carrera entera. Entonces varía la condición de presión para cualquiera de esas situaciones, varía la condición de presión en base a la condición del asfalto y la temperatura en pista. Y obviamente al tipo de neumático que tenés. Bueno, escuchemos este informe. Un tema que a veces parece sencillo y sin embargo es tan determinante a la hora de buscar un auto rápido. Mirá. La goma lisa levanta mucha temperatura. La goma de lluvia, no solo simplemente por andar con el piso, con agua, el piso tampoco levanta temperatura. Entonces, bueno, hace que la goma no se dispare tanto en la variación de las libras. La de lluvia normalmente lleva casi la misma presión de la goma cuando está caliente.
por el motivo de que tiene los tacos, al tener tacos y ser un poco más blanda, enseguida tiene grip, entonces tratamos de que la goma no quede con baja presión porque si no se descalza y tenemos algún tipo de problema. Ya al tener las ranuras, los canales que tiene, ya es muy, como que disipa más y no llegan a tener la misma temperatura, digamos, que una que tiene toda la banda, digamos, que cubre toda la banda en el piso. Es complicado si la pista se va secando porque la temperatura empieza a subir como si estuviesen seco, con una presión que no es la adecuada y entonces se complica, la degradación aumenta exponencialmente. Ahora ya no tiene más la válvula que regula la presión. ¿Eso por ahí complica un poco o ya es para todos igual, obviamente, ¿no? Claro, sí, eso no se puede utilizar. Pero bueno, lo más cómodo para poder hacerlo es eso, que uno se podría regularla y mantiene una presión máxima constante que se setea antes de salir. De acá yo lo regulo a la presión que yo quiera, suponer 28 libras. Con esta la trabo. Digamos, esto haría como un seguro. Y esto lo que funciona cuando no está el tornillito es que, suponer, en pista el auto levanta temperatura. Cuando ingresa a boxe, nosotros siempre se calibran, se ha visto por la tele que los chicos van y calibran. Bueno, eso es para volver la temperatura a la inicial de cuando salió el auto. Suponer, 27, 26, X razón. Entonces, esto al pasarse de 28... automáticamente larga el aire, expulsa y queda siempre en 28 libras. Bueno, interesante siempre analizar carreras técnicas, ¿no? Define carreras. Y el tema de la goma de lluvia, no nos olvidemos el caso de Toyota y Azar hace un tiempito con la goma de lluvia. ¿Te acordás que la partida, que esto, que lo otro? Y acá, no digo pasó lo mismo, pero siempre dice incertidumbre a ver qué tiene cada equipo cuando llueve, qué tipo de goma tiene, ¿no? Sí, acá, más allá de la presión, que esto es un informe. Sí. Que nos ponen claro muchas cosas que a veces no se van. Sí, totalmente, porque aparte nosotros lo vemos continuamente, sí, ¿no? Sí, paran en boxe, lo primero que hacen es calibrar. Exacto. Goma o revisar cómo está de acuerdo a la temperatura ambiente y de pista. Vos también, ¿no? Que el sábado 26 grados de pista y el domingo en la carrera 14. Claro. 14, está muy frío. Impresionante. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, ahora sí, pasó volando todo el color del fin de semana y cuando regresemos ya nos vamos a meter en el Turismo Nacional. Nos vamos a meter en IndyCar y todo lo que nos ha dejado este fin de semana de automovilismo, donde también hubo una edición de las 24 horas de Nürburgring, la más corta de la historia. Sí. Una pena, porque nos quedamos con ganas de ver un poco más de Nico Barrone. Pausa y ya venimos. La sexta fecha de la temporada 2024 de Turismo Nacional se disputó el pasado fin de semana en el Autódromo Oscar Cabalén, donde las noticias se dividieron entre el regreso de Julián Santero con un Toyota Corolla y la contundencia de Santiago y Manuel Mayo, ambos con Chevrolet Cruze. Desde el inicio de la actividad, los hermanos cordobeses dominaron los entrenamientos, con Santiago comandando las acciones en las dos tandas. Por su parte, Manuel se quedó con la clasificación, con Santero muy cerquita. Las series también fueron repartidas para los mismos protagonistas. Manuel ganó la primera, Santero se quedó con la segunda y el otro Mayo, Santiago, ganó la tercera y más rápida. En el frío mediodía del domingo cordobés se puso en marcha la final y Santiago Mayo perdió rápidamente la punta con Julián Santero. Por su parte, Alfonso Domenech llevaba al Ford Focus al segundo lugar. La estrategia también fue protagonista, ya que al notar que no le alcanzaba para correr a Santero, Manuel Mayo dejó pasar adelante a su hermano, que venía más rápido para buscar la punta. Justamente el piloto del Cruz, número 99, terminó alcanzando y superando al campeón 2021 tras una gran maniobra. La competencia tuvo de todo, y bien al estilo TN, el roce estuvo presente. Jorge Barrio, Gastón Llanza, Fabián Gianantuoni fueron al límite en varias oportunidades, mientras que el susto llegó con el vuelco de Fabrizio Pessini cuando la carrera entraba en los últimos giros. Tras un polémico toque entre Signorelli y Okulovic, que terminó haciendo despistar al piloto puntano. Leo Pernía, Lucas Vicino, Jerónimo Tetti, Leonel Larrauri, Facundo Chapur, entre otros, también se sacaron chispas durante las 22 vueltas que tuvo la competencia. Finalmente, la bandera a cuadros cayó y Santiago Mayo cantó victoria por primera vez, seguido por Julián Santero y Alfonso Domenech.
Leonel Pernía continúa liderando el certamen con 170 puntos y 45 kilos de lastre, seguido por Jorge Barrio con 134 y Alfonso Domenech con 128. La próxima fecha será el fin de semana del 12, 13 y 14 de julio en el Autódromo de San Nicolás. Bueno, ahí estaba lo que fue la primera victoria de Santi Mayo. Le mandamos un abrazo, las felicitaciones. Buena estrategia del equipo también de que el hermano lo dejara superar, viéndolo que estaba más entero. Y llegando la victoria en casa, ¿no? Ahí en el Cabalén para pilotos que son de la provincia de Córdoba. Sí, algunas maniobras, como siempre pasa con el Turismo Nacional, me parece que me sigue impresionando la cantidad de autos que están largando. Uh-huh. Y lo raro que es esa largada, la primera parte en bajada y la segunda en subida. Los de atrás largan en subida, cosa rara. Propia del Cabalén. Sí, pero bueno, que no se solucionó nunca. Algunos dirán que está bárbaro. ¿Qué quieren, que lo larguen en la contrarrecta? No, bueno, sí, buscarle la vuelta. No puede ser que larguen así. Más cuando se penaliza si se mueven, ¿no? Bueno, un tema que se ha planteado el fin de semana en el Turismo Nacional y que me parece interesante para desarrollarlo y que lo ha planteado también parte de los pilotos que están peleando el campeonato, es una preocupación. Aquellos pilotos que se agregan al campeonato ya con el certamen arrancado, como ha sido el caso en su momento de Todino, que se incorporó y gana en Rosario, como ha sido el caso de, por ejemplo, Santero, que vuelve en esta fecha y estuvo muy cerca de ganar, peleó la carrera hasta el final, se llevan buenos puntos, que les puede quitar la posibilidad a los pilotos que ya vienen desde el comienzo del año de ganar una carrera, con lo difícil que es el Turismo Nacional, con esta cuestión del sistema de lastre, que este año penaliza por posición de campeonato. Sí. Otra vez el tema de los kilos. Bueno, el lastre siempre está presente en el Turismo Nacional, no lo han podido eliminar. No lo han podido resolver. Sí. No lo han podido resolver. Sí, lo ideal sería eliminarlo, no resolver. De alguna manera, ¿no? Porque ahora vos fíjate que medianamente se resuelve una cuestión y aparece esta de los que ganan livianos y ocupan el lugar. Y bueno, y si entran, ¿qué va a ser? Bueno, la opinión de los pilotos, la preocupación que se plantea, porque atención, que puede suceder este año que un piloto llegue a fin de año con más cantidad de puntos al frente del certamen, pero sin victorias, y que el campeonato se lo lleve uno que no haya terminado adelante. ¿Puede suceder esa situación en el Turismo Nacional? Escuchamos esta preocupación y después la debatimos. Obviamente que a los que estamos corriendo de la primera fecha no te gusta que entre algún piloto a mediados de campeonato sin kilos y tenga posibilidad de ganar y le quite la posibilidad de ganar a alguno que está peleando en el campeonato. Un gris en el reglamento que quedó, que hace que el que debuta tarde en la categoría tenga ventaja. Eso es irrisorio. Si vos a Santero le decís, bueno, corré, pero tenés que correr con 40 kilos y no te viene a correr. Entiendo que se debería rever, quizás. Son las reglas del juego, el reglamento del campeonato ya está escrito. A esta altura no se puede cambiar. Yo voy a aprovechar eso. Cuando terminó el año pasado, nadie la vio, es la realidad. Y después ya en la segunda, tercera fecha, nos empezamos a dar cuenta y sabíamos que esto iba a pasar. No se contempló y tampoco se hizo nada temprano como para poder cambiarlo. Y hoy ya estamos jugando con este reglamento que perjudica a lo que apostamos a la categoría desde el principio de año y venimos invirtiendo dinero, tiempo, trabajo en poder lograr un campeonato y tenemos que aguantar que los debutantes tardíos tengan la ventaja de no correr una fecha más liviano. 5 fechas más liviano hasta que se meten entre los 8 del campeonato. Espero que se pueda rever, ¿no? Para los que estamos peleando el campeonato desde principio de año y no ganamos todavía, obviamente que es a los que más nos perjudica. Entiendo que para los que están peleando el campeonato no es del todo justo. Una cláusula para los pilotos que debuten en las 4 últimas carreras del calendario, tienen que correr con los kilos del puntero del campeonato, eso es un poco la idea, lo que hemos charlado en comisión, que es un punto gris que se encontró, lo hablamos con Leo, lo hablamos con los pilotos, y eso es lo que encontramos de manera que no sea perjudicial, porque tienen razón, alguien que debuta las últimas carreras está lejos del campeonato y por ahí te corre 4 carreras con un auto liviano, porque bueno, a mi entender la modalidad de carga de kilos por carrera tenía una ventaja y tenía una desventaja, ¿no? Así que creo que de esa manera creo que va a quedar mucho más lógico y en definitiva ya lo planteamos, ya lo charlamos con todos los pilotos que tuve alcance de charlar y les pareció lógico y es una medida que me parece que tenemos que tomar. Que reconoce que se les escapó la tortuga en esta cuestión, como diría. Cosa que puede pasar, de todos modos.
es superador a lo que fue el año pasado, ¿no? El reglamento de turismo nacional. Es superador. Pero, yo creo que sí. Pero vos tenés a Todino, lo tenés a Santero, que durante varias fechas, hasta que no se metan en la zona de lastre del campeonato, van a estar sin kilos. Y eso es lo que preocupa a los del campeonato, porque prestar atención a esto. Pernía, puntero del campeonato. No ganó. No ganó. 45 kilos. Jorgito Barrio ganó. Sí. Posición interesante para Jorgito Barrio, pues ya se sacó de encima Concordia. La cuestión de la victoria. 40 sí. kilos. 35 para Alfonso Domenech, 128 puntos. No ganó. Jacos no ganó. Gasman ganó. Sí, señor. Gianantuoni ganó. Primera al año. Teti y Castellano no ganaron, Todino ganó, Chapu no ganó. Fíjate que hasta ahí, bueno, Santero le va a costar varias fechas hasta llegar al triunfo. Seguramente. En el TC2000, ¿te acordás que apareció esa preocupación en su momento? Y el que se agrega en la última fecha del año no suma puntos, es decir, heredan las posiciones los que vienen detrás. Sí. Pero también estuvo esa preocupación en su momento. Sí, ¿por bueno, qué te ríes? Porque justo trae esa colación, pero el TC2000, el que debuta, tiene 200 push to pass, menos inhibición. Bueno. ¿Está mal también? No quería decirlo, ¿no? Pero son otras cosas también que también están mal. Yo porque soy un purista, te digo, la verdad, cosas como tiene habría que eliminar esto, habría que eliminar las penalizaciones. Para mí sí. Habría que eliminar lo de la cantidad de diferencia de push to pass. Estamos completamente de acuerdo. Para mí sí, qué sé yo. No tengo la verdad absoluta, es lo que yo creo. Exactamente. Bueno, ahí está la cuestión que, por lo que da la sensación, no se va a poder modificar. No, eso el reglamento está escrito. Coincide lo que dice Julián. Una vez que vos ya sabés cuáles son las reglas de juego, bueno, vamos a jugar. Es así. Exactamente. Bueno, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar, Gaspi, poneme a ver la maniobra. Te quiero poner la maniobra de la serie. Trajo un popurrí de maniobra de TN. Esta porque la quería dibujar para la gente, cómo le gana la cuerda para la siguiente maniobra, Julián Santero a Domenech. Vení con mi tablet, porfa. Bueno, mirá. ¿Cómo manejás la cuestión? Me encanta. Estás tremendo. Y este año es mejor que el auto de carrera, te diré. Paraste fin de semana, ¿eh? Te tengo fe este fin de semana. Fíjate cuando llega, cómo le empata el sector de frenaje. Obviamente, el radio de giro ideal es el que tiene Santero. Por la cuerda, Domenech sin grip, frenando. Y lo que te quiero mostrar, esto, si yo te lo dibujo desde arriba, esta es una curva, va a parecer que no parezca que soy arquitecto, pero bueno, no importa. Lo que yo te quiero mostrar es que Domenech, que sería el azul... El riñón del cabalén. Respecto, la curva 5. La atrás de la confitería. Respecto al amarillo, que sería Julián. Domenech, la única alternativa que tiene para evitar que suceda esto es retrasar el frenaje para no darle lugar que lo empareje Julián Santero y que se dé una situación de donde frene que quede claramente el auto de Domenech por delante. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a pasar eso. Fíjate, ¿dónde están ahí? Ya están emparejados en su marcha. Al quedar emparejados en la marcha, Santero gana la cuerda por la curva siguiente. Nada, un poco porque son las cosas que... Se dobla para allá y le gana la cuerda. Son un poco las cosas que habitualmente charlábamos y vemos. Me pareció interesante para traerla, para mostrarla a la gente. Vamos con una maniobra de superación típica de Cabalén, no típica. Fácil de ejecutar. No fácil, y bien por Domenech también, que lo respeta, ¿no? O sea, la única defensa que tenía Domenech era la de, como digo, retrasar un poco la cuerda principal para la derecha para no darle lugar desde movida a Santero. Y Santero también muy bien porque él frena por el lugar de grip, pero logra emparejar la marcha y ganar la cuerda a la curva siguiente. ¿Con cuál seguimos? Vamos con otra, Gaspi. Por favor. Bueno, esta es rarísima de verla desde ahí. Tenemos dos cámaras para ver. Esto fue Teti con Menville en la serie. Acá lo que te quiero mostrar es una situación clave. Venía a mi tablet. Mira, acá es muy importante y esto estuvimos charlando un poco también la semana pasada. Este es Teti, este Menville y acá está Joel Gasman. Es fundamental Gasman en esta situación. ¿Y por qué? Bueno, esto, ¿por qué? Te lo voy a mostrar acá. Se dieron dos factores en simultaneidad. Uno, que lo estuvimos charlando la vez pasada, es que el viento viene y se va para arriba. O sea, el viento, si no estuviese el auto de Gasman, el aire que pasa tendría que bajar. Al bajar acá en el baúl, haría una fuerza para abajo que le da sustento a la cola del auto de Memil. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Al estar el auto de Joel Gasman,
está sucediendo lo que dije al principio. El aire se va para arriba. Al irse para arriba, no tiene sustento la parte trasera. Al no tener sustento la parte trasera y, a su vez, prestemos atención acá, al neumático delantero. Mirá, el salto que agarra, ¿lo ves? Sí. Queriendo darle lugar por dentro, porque por afuera venía Jerónimo Tetti, agarra ese piano, no tiene sustento en la cola y pierde el auto completamente haciendo el trompo. Nada, es un pequeño detalle que quizás uno ve la maniobra, no entiende por qué se da una cosa u otra, pero teniéndola con los elementos, digamos, ordenados, te entendés físicamente por qué pasan. Espectacular para entender la física también cómo funciona, es ¿no? Es que el Turismo Nacional, que es un auto que no tiene alerón, es muy determinante esto. Literal, vos venís manejando, doblando para la derecha, tenés un auto atrás y golpeas así. Es tremendo cómo se gira. Una maravilla la explicación y la pregunta que te hago es si él también es por darle espacio a Gasman, pero a si también... Ah, perdón, a Tetti, pero si también la cuestión de que le saca carga y pierde la cola, si también se le va para adentro, porque exacto, él sigue con carga delantera. Por eso yo primero marqué que el problema fundamental fue Gasman. Uh-huh. El problema, ¿no? O sea, cómo se da la maniobra fue el hecho de perder la carga por estar con Gasman por detrás, que realmente se siente mucho y más en la curva del Cabalén. Me encanta que expliques todas estas cosas porque van aprendiendo de cómo funciona toda esta cuestión de la. Ojalá de que la le guste física a la gente, lo que vos me digas, amigo. No sé si. No, si los comentarios son brillantes. Dora Daedo, capaz que está cambiando de canal. No, Dora Daedo está sentada esperando este momento tuyo. Así que, ¿con qué seguimos? Gaspi, dame todo la próxima, por favor. A ver, tenemos más del Turismo Nacional. Sí, esta porque fue rara la maniobra. Signorelli, el auto azul. Carlitos Okulovic, ex campeón de la categoría. Si uno lo ve así, dice, wow, lo partió al medio Carlitos Okulovic. Y Pesini, que pobre, no tenía nada que ver, termina volcando. Rarísima la maniobra. Pero bueno, acá, para analizar y entender la maniobra, venía mi tablet, porfa. Justo esta cámara arranca de un lugar que es donde está pasando lo que realmente pasó. Que es este toque que se da entre Signorelli y el auto, vamos a ponerlo así, el auto de Carlitos Okulovic. Ahí se está dando un toque que en definitiva es el toque que termina desacomodando y rompiendo el auto para que suceda esto del auto de Carlitos Okulovic. Fíjate que va, a la hora de frenar, va contra el auto de Signorelli, ¿entendés? Pero esto se dio producto a que se rompe el auto con el toque, el primer toque. Y sin comerla ni beberla, absolutamente nada que ver, acá lo vemos al auto de Pesini, sin comerla ni beberla, lo agarra en el eje trasero, lo gira, bueno, después la espectacularidad de... Listo, Gaspi. La espectacularidad del vuelco, digamos, por así decirlo, que no tuvo nada que ver, se traba en la tierra rada y se pone a volcar. ¡Qué tumbo! Sí, sí. A ver, es más espectacular que otra cosa cuando uno lo ve en... sabiendo, digamos, del tema... Sabes que no había pasado nada grave al piloto, pero bueno, sí termina siendo espectacular. Bueno, hasta ahí el análisis del Turismo Nacional y algunas situaciones que nos ha dejado. En un ratito también nos vamos a meter en IndyCar, ¿no? Sí, analizar. Tengo el Indy. También hubo actividad de los argentinos en el exterior en Salzburgring. Ahí sí corrieron el TCR europeo, corrieron tanto Nachito Montenegro como Franco Girolami. Victoria de Franco Girolami en un gran mano a mano entre los dos argentinos. Con lluvia. Con lluvia, en la primera de las dos carreras. Y vamos a repasar esta vuelta completa de los dos que fue, para mi gusto, fantástica y que me gustaría que nos des tu parecer. Mira, con el relato original de la transmisión oficial, así se daba, mira. Después de un auto de seguridad había sido esto. Bueno, ahí lo empareja por afuera o se tira por afuera Montenegro. Sí, ¿por qué lo empareja? ¿Por qué? Porque está la parte seca, tiene un peralte, la parte de arriba del peralte está más seca que la parte porque el agua va de arriba para abajo por una cuestión de gravedad y aparte porque obviamente no era la parte engomada y sale acelerando muy bien. Muy, muy bien Nacho, una recta muy larga que tenía este circuito de Austria y va a llegar un momento donde Nacho con muchísimo coraje, te digo, porque la cuerda la tenía Franco, Girolami, se tira por fuera en esta curva que viene acá a la derecha. Mirá este río que cruza, mirá. Tremendo. Ahí se le pone bravo, ¿no? Aquaplaning. Sí, sí, y mirá acá. Esto me sorprendió a mí. Mirá cómo se le puso y cómo le gana por fuera el frenaje para superarlo. Espectacular. Espectacular. A mí me encantó la maniobra. Franco, ahí va de vuelta por fuera. La cuerda la iba a tener él para la curva siguiente, que era una chicana que salía a la recta. Y lo logra superar. La realidad es que Franco venía mejor que Nacho Montenegro en esta carrera. Nacho lo sorprendió en el relanzamiento de la autosuficiencia. Creo que Franco fue un poco más cauto.
Pero Spoli va a terminar superando Franco y haciendo un ritmo que Nacho no lo pudo seguir. Espectacular cómo se van dejando lugar los dos, ¿no? Sí, muy buena maniobra. Incluso hasta prestándose para el show, obviamente corriendo su carrera, siendo amigos también y sabiendo que son los dos representando al mismo país, pero los dos respetándose mucho, más allá de este toquecito de acá. Sí, y acá de vuelta salen de la chicana 1. Nacho adelante, pero le iba a durar poco porque, como te digo, Franco estaba muy bien en esa carrera número 1. De vuelta va por... Hace la maniobra inversa. Exactamente. De nuevo por la parte que a priori parece sucia, pero bueno, es lo sucio, pero en lo húmedo es lo que tiene el grip. Y lo pasa por completo acelerando el Cupra al Honda TCR. ¿Cuando iban solos, iban por el radio de arriba o por abajo? Algo más intermedio. No era ni tan exagerado como el de arriba, ni tan cerrado como el de abajo. Bueno, hermosa maniobra de los dos. Gana Franco Girolami esta carrera. Después la otra, en el segundo lugar, termina Montenegro. En la otra se golpea, ¿no, Franco? Sí, se tira a pasarlo a Aurelien Comté, con quien pelea de campeonato. Agarra mucho el piano de la curva número 1. Se lo saca para afuera, un Jimmy contra el Warrail y bueno, terminó último, anteúltimo Franco esa carrera. Bueno, pausa y después de la pausa nos metemos en IndyCar en Detroit, la participación de Agustín Canapino. Ya venimos. Infinia es tecnología y calidad internacional top tier, recomendada por las principales automotrices. Con Infinia, anda mejor. Una carrera de locos es la que vivimos ayer en Detroit, ¿no? Bueno, nosotros desde acá, pero digo, en Detroit se vivió una carrera de locos con de todo tipo de alternativas para estar con un sub y baja de sensaciones, de emociones, sobre todo por la participación de Agustín Canapi, una carrera que arrancaba con esta pilada, ¿no? En la primera curva uno dice, bueno, se terminó la carrera para todos estos. Nada. Sin embargo, después se vuelven a meter dentro del combate y vuelven a estar nuevamente en carrera como acostumbra a tenerla indicar, una carrera a 100 vueltas en un callejero, bueno, con muchas irregularidades. Simpson se lleva puesto a Castroneves, que le había pegado Ferrucci, que le pegó a todo lo que encontró, ¿eh? En realidad le pega Ferrucci a Castroneves, sí. Y después Simpson se lo lleva puesto porque se lo encuentra atravesado. Bueno, McLaughlin, increíblemente, se pasa y queda así, entre tantas banderas amarillas que hubo una más. La lluvia que aparece en el momento menos indicado, Colton Herta que se lleva puesto a Tristan Bauthier, se pasa de largo en un error de cálculo. Acá le pega a Grosjean Lungar, queda atrapado ahí Armstrong, que después termina siendo uno de los protagonistas de la carrera sobre el final, increíble. Y esta la vamos a analizar en un ratito, la de Theo Pourchaire con Agustín Canapino, que termina de arruinarle la carrera a un Agustín Canapino que en dos oportunidades distintas, gracias a estrategia, estuvo con chance de poder por lo menos pensar en una posibilidad de podio, porque Palou, que lo vemos ahí que tiene esta situación y queda también fuera de combate, estaba en la misma situación de estrategia que él y que Lungar, que Agustín Canapino y que Lungar. Después, bueno, la lluvia primero empieza a arruinar todo y después la gran cantidad de banderas amarillas más. La salvajada de Theo Pourchaire, que le deja el auto desalineado a Agustín Canapino y sobre el final, casi de subsistencia, Agustín termina con este exceso y mirando por los espejitos al otro salvaje de Ferrucci, sí. Que cuando lo ves por el espejito realmente te mete miedo. Pero en definitiva, Agustín Canapino termina en un 12º puesto que empata las mejores posiciones de carreras puntuables que ha tenido. Recordemos que en el Thermal Club fue top 10 por primera vez, pero sin puntos. O sea, que esta es una carrera como aquella de Saint Pete del año pasado, como aquella de Texas del año pasado, como las que realmente ha dejado buenas sensaciones para Agustín Canapino, que en entrenamiento anduvo muy bien, llegó a estar quinto, en la clasificación vuelven a fallar, todavía no se entiende muy bien por qué, y en carrera, gracias a la estrategia, vuelve a tener grandes posibilidades y el 12º puesto sabe a poco para lo que podría llegar a haber sido. Y en el final, un Scott Dixon que no se sabe cómo hace para ahorrar combustible y llegar al final con una parada menos. En realidad tendría que haber parado antes para cargar combustible porque a nadie le daban los cálculos. Solo a él, sí. Se lleva esta victoria. Segundo Ericsson y tercero Armstrong, que antes lo habíamos visto atrapado ahí contra los autos y las gomas. Bueno, así es la IndyCar de fabulosa para este podio que se termina llevando la victoria Scott Dixon. 12º Agustín Canapino le vuelve a ganar a Román Grosjean. Grosjean con aquel incidente. Queda con vueltas menos, pero un Agustín Canapino que ya viene de hace varias fechas
estando al menos en el nivel del piloto ex Fórmula 1. Sí, superior. Bueno, por eso, al menos. Por lo menos muy, muy, muy superior. Y la realidad es que es como que nos entusiasmamos todos, digamos, y por eso queremos que estás ahí. Entonces, como que. Pero nada, es. ¿Viste lo que fue esta carrera? Fue una carnicería. Una carnicería. O sea, y se dio absolutamente todo todo se dio. La lluvia, lo complicó la detención con el. Todo lo que pasó sí. Fue complicado. Muchos por ahí decían, ¿dónde? Agustín Canapino peleando por el podio. La tenés que mirar la concentrada. La carrera de IndyCar hay que mirarla muy concentrado. Hay dos momentos claves en el que él es primero, tercero, claramente. Era real la posición tercera. Él arranca con verdes junto a Palou y a Lungar. Se colocan tercero después de la primera parada de todos. Eso era real, concreto, posición real. Después faltaba mucha carrera por delante. Pero incluso hasta antes del golpe de Porcher, él venía en un plan donde Dixon, Lungar, Armstrong, todos esos que estaban por delante de él, tenían que parar a cargar combustible porque no llegaban al final. Exacto. Otra situación de podio real y concreta que tenía Agustín Canapino. Y que después las variables es el auto, o sea, la bandera amarilla hace obviamente que uno vaya a 2 km/h y el consumo, que es lo que le permitió a Scott Dixon seguramente, baje tanto ese consumo que le alcanza a los que debían una parada obligatoria a no tener que hacer. Y mira el caso de Palou, hizo todo bien, en teoría, campeón de la categoría, gana siempre, ¿qué hecho? Se le cruzó New Garden adelante, quedó trabado, se acabó la carrera. Exactamente, pero bueno, por eso decíamos menos de lo que parecía que podía llegar a ser para Agustín Canapino, como viene pasando, pero ya se van a alinear los planetas, haciendo muy bien las cosas. Agustín como piloto, los mecánicos en los cambios de neumáticos, en las paradas en boxes y también en cuanto a estrategia. El Junco Hollinger Racing está ahí, pegando en el palo para en cualquier momento poder meter un podio. ¿Qué vamos a analizar de esta vamos loca a ver, carrera? Pone Gaspi, por favor. Vamos a ver en una de las maniobras de Colton Herta, intenta hacer una bobona. Se llevó puesto a Tristan Vautier. Intenta el auto amarillo que tiene, es el de que estábamos hablando recién. Palau. Exacto, a Palau. Fíjate, también las traigo porque siempre, como pasó antes con el tenis, son siempre maniobras reiterativas de situaciones. Muestra el auto por afuera, ¿no? Este es Colton Herta. El auto que está aquí adelante amarillo, vamos a ponerlo amarillo también. Es el del campeón, Palau. Y fíjate ese quiebre que está teniendo el neumático. Mirá, Tuki, ahí, para ganar la cuerda. ¿Qué pasó? Y pasó que había llovido, que todo este sector de la pista no es transitado, es decir, estaba totalmente sucio, sin grip. Cuando se tira por acá, ya estamos viendo este neumático bloqueado. Primero para evitar el contacto con esta pared, ahora lo vamos a ver con el volante cómo viene doblado, y se lleva puesto a Vautier y bueno, la maniobra la verdad que le salió mal. Miremosla desde acá. Lo primero que decíamos es, cuando él elige ir para la izquierda, cuando elige, mirá el volante, siendo totalmente para la derecha, mirá el neumático, viene bloqueado, ves que no gira el volante, mirá. Sí, y él, con la firmeza, como habíamos charlado una vez de Checo Pérez, suelta la presión al freno para que gire, para tener dirección. Y ahora le va a pasar exactamente lo mismo, va a quedar a la derecha, el neumático totalmente bloqueado, y saca volante, pero a su vez presión de freno. Esto no fue un strike de milagro. ¿No lo saca de atrás pensando que lo va a embocar de lleno a Palou? ¿Por qué lo decís, Leo? Te da la sensación por lo guaso, ¿no? Claro, sí. Eso es lo que me pareció en el momento. Pero a mí me pareció que un montón de pilotos experimentados de IndyCar en esta pista puntualmente cometieron errores groseros. ¿Querés que veamos uno? Para mí fue grosero. La están esperando todos. Pone Gaspi, a ver. ¿Qué pasó con Theo Pucher con nuestro Agustín Canapino? ¡Qué bomba! Le apuntó a la rueda delantera, lo desaliñó todo el auto. Todo, mirá. Pasadísimo. Casi es un desastre con Rosenqvist, que estaba ahí peleando el auto violeta y blanco. Bueno, la vemos en mi tablet. Que la sacó baratísima Rosenqvist. Regalada, un dios aparte. Pues lo toca, lo pone de costado incluso. Hay una imagen de atrás que se ve que lo zafa de casualidad. Agustín me parece que estaba intentando forzar una maniobra para que Rosenqvist fuera por la tangente y pudiera hacer a Agustín una especie de tijera. Cuando todos creíamos que iba a pasar normal, Pucher ya totalmente desaliñado y descontrolado, fíjate incluso que el auto viene sobre su propio eje, mirá,
Mirá cómo se desliza, ¿me entendés? Sí. Viene deslizándose. Lo posiciona para pegarle bien planchado de costado, ¿no? Lo agarra al medio y fíjate esto. Esto es increíble, este contacto que se da entre las dos, los dos neumáticos. Mirá cómo lo gira directamente. Esto para que la gente entienda, se alinea al milímetro, ¿no? La divergencia, la comba, un bombazo de esto te desalinea completamente el auto. Ahí le arranca el volante de las manos, imagino. Directamente, ¿no? Se arranca el volante de las manos porque se ve que los dos neumáticos van juntos. Pero mirá lo lejos que venía. Realmente venía muy lejos de la posición de Agustín. Muy lejos. Yo creo que pierde la referencia de frenaje, más allá de que viene por el carril sucio, ¿no? Y que convengamos que había estado lloviendo, entonces esta es toda la parte que estaba más limpia. Pero no es solamente eso, tiene que haberse pasado mucho en el frenaje para poder darle ese bombazo. Y mirá, si lo ves desde la cámara a bordo, que es lo que te quería mostrar antes, fíjate que cuando, mirá como apuntando el volante, viene primero. Claro. Es que me causa gracia. Primero viene para acá y ya cuando se le bloqueó, ya el auto viene haciéndole esto, ¿me entendés? Y él ya viene transportándose y viene diciendo, por favor, no le quiero dar a nadie, plum, al medio este contacto. Y con mucha suerte, no le rompió nada, nada, nada. Solamente nos rompió el auto Agustín. Y encima quedó adelante. Hay una cosa rara de IndyCar. Porsche frena como si viniese en clasificación cuando adelante había un embotellamiento, ¿no? Sí, exacto. Pero hay una imagen, si la ponemos de nuevo, Fran, cómo prepara la maniobra Agustín, que no se puede dar, que es la de la tijera que vos al principio, ¿no? Porque él lo hace frenar, fijaste bien, por el interno, y ahí lo suelta para tomar radio. Y vos fíjate que antes de la imagen aérea que se ve antes de que le pegue, cómo se ve en la que marcaste antes, cómo se ve que la maniobra le iba a salir justita porque le iba a pasar la nariz por abajo de la cola. Era una maniobra que le había preparado genial, Agustín. Yo creo que sí. ¿Ves? Si yo te la pongo ahí... Es la imagen aérea que mostraste antes, donde se ve clarito, más atrás es. Acá. Dale para atrás. Ahí. Vos fíjate cómo él cuando va a hacer la tijera, si vos sacás el auto de Porsche y lo pones en movimiento... Me encantaría, Leo. Ahí. Claro. Si lo pones en movimiento, a él le da justo, mirá la maniobra, era impecable la maniobra que había preparado. Porque acá Rosenqvist no está teniendo impacto ni nada, él solo se está yendo por la tangente por la situación que Agustín lo estaba arrinconando contra la cuerda, sacándole radio de giro y lo llevaba para la tangente. Agustín ganando metro de cuerda para poder hacer una tijera. Y apareció este muñeco totalmente descontrolado, vamos a borrarlo bien, borrado. Sí. La verdad que esto termina arruinando una carrera que para Agustín prometía bastante, ¿no? Sí. Termina arruinándola. Sí, porque aparte... Además de la lluvia. La lluvia fue el primero que le arruina la carrera porque para... Le arruina la estrategia. La estrategia. Pero igual, por cómo se dio la carrera y el ritmo que tenía, quizás hasta podría haber vuelto a recuperar o seguro quedaba entre los 10 primeros. Bueno, así está el campeonato, con Scott Dixon ahora como nuevo puntero del certamen, 216 unidades. Alex Palou, 198 puntos. 180, había llegado como puntero el bicampeón de la categoría. Siempre 180, está, los dos están. Siempre están los dos. Scott Dixon, una cosa de locos. Pato Ward, que bueno, tiene 160 y es, para mí, a pesar de que McLaren no está a la altura de los Ganassi, Penske, Andretti, creo que Pato la va a pelear. 150 para Alex Rossi, bueno, atrás Kirwood, demás. Agustín Canapino, vigésimo. Sumó buena cantidad de puntos, quedó creo que a 12 unidades de Romain Grosjean. Digo, en las últimas tres fechas... Ha emparejado un poco la cuestión con Grosjean y lo ha superado. No solo que lo ha emparejado, sino que lo ha superado. Recordemos que el año pasado, con Andretti, Grosjean fue protagonista en esta pista. Exacto. Y Agustín Canapino fue superior a Grosjean en esta pista. Los Andretti eran los grandes candidatos con Colton Herta, con Kirwood, con Ericsson, a llevarse la victoria. Pero digo, para entender el potencial, ¿no? Sí. Hoy está Agustín, o fue superior a Grosjean, quien fue con Andretti el año pasado... Uno de los animadores de la última edición de Detroit. Y el próximo fin de semana, Road America, un circuito espectacular. Me encanta. Mirá qué seguidilla. Me encanta. Cuatro fines de semana seguidos. Cinco. Es tremenda la cinco indicar, seis. Es impresionante. Tremenda. Bueno, pausa. Ya venimos para el cierre. No se vayan. Bueno, con la Cacho Señal anunciamos que es el último bloque y ya empezamos con la despedida. Me gusta lo de la Cacho Señal. Ahí encontré una nueva. ¿Cuál es? Después te la voy a hacer escuchar. No sé, está. Viste, buscando versiones. Habría que buscar versiones de esta música.
que no están obviamente todas, ¿no? Lo vamos a reforzar con un pequeño tramo de relato, sí, de Cacho, claro, cerrado, ¿no? Parece perfecto. Una Cacho señal. Obvio. Para el cierre. Bueno, en el final, ¿qué queda por decir? El próximo fin de semana tenemos TC2000. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Eso que haces así es porque algo bueno se viene. Porque vuelvo a correr. Y si ya, si me sigo arrastrando como todo el año, ya no voy a tener más cara por venir acá al programa. Bueno, pero... Así que tengo que meter un podio mínimo. Girás el viernes. ¿Pero no girás el viernes? No sé, solo... ¿Quién es que sí, gira el viernes? No tengo la lista. Del décimo inclusive para entrar al campeonato. Bueno, así que después de muchos años... No penaliza, che. Giro el viernes. No penaliza. ¿No penalizas? Me da hasta vergüenza decir. No, bueno, pero ya puede ser positivo. Claro, puede ser el comienzo de una buena fin de primera etapa del campeonato. Vamos a andar bien. Me tengo fe, Rosario me trata bien. Bueno, hoy hablamos con Matías Rossi, una linda entrevista con el Misil, después de lo que fue la victoria en Carburando Radio, está en el canal de YouTube para que la vean completa. Uno de los problemas que tuvo Rossi, que recién hoy nos enteramos porque nos comunicaba incluso Darío Ramonda, que pudo hablar por privado, que había tenido un problema del motor Rossi después de San Nicolás, así que hay que ver si pueden estar al nivel de pelearle a los autos de Ambrogio, ¿no? Al Action Sport. Sí. Nos vamos. Bueno, ustedes están ahí, Bernie estuvo ahí, así que vos con un motor fresquito podés andar mejor. Los Ambrogio, los seis pilotos de Ambrogio en las tres primeras carreras ya hicieron los seis podios. ¿Qué me decís con eso? Lo mejor del fin de semana que viene es que no va a ser frío, 25 grados. Hermoso. Por fin. Será en Rosario y ahí iremos a la vuelta, tenemos un shopping para ir a hacer compras. Vamos. Bueno, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo viernes. Chau.